Así es como empezó todo. Lo cual, por supuesto, condujo a estas sandeces. Hace pocos meses me encontré con mi amigo de la infancia, Eddie Brook. ¿Qué es eso? Es nuestra herencia. El padre de Eddie y el mío trabajaron juntos, antes de morir. Creemos que el traje puede ser el último paso. Por fin, una cura contra el cáncer. Hay gente que muere por todo el mundo y todo lo que quiero es ayudarlos. Pero como firmé el papel equivocado para la persona equivocada, no puedo. Le habían quitado el traje a mi padre y yo iba a recuperarlo. Pensaba, sabía que podría terminar lo que había comenzado. Me sentí bien. Genial. Mejor que nunca. No duró. ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Que alguien me quite esto! Escapé con vida. Por poco. No sé en qué se había convertido el traje o qué me había hecho, pero tengo poderes superarácnidos y no pude controlarlo, así que no pensé que nadie pudiera esperar hacerlo. Pero cuando Eddie descubrió lo que yo había hecho, ¿quién era yo realmente? Bien, se enfureció bastante. Nuestros padres murieron para crearme. Y ahora, tú también lo harás. Tengo que esquivarlos. Escúchame, Eddie. Tú eres más listo que eso. No eres tú quien te hace el traje. Lo he llevado. Sé lo que te está haciendo. ¡Ah! Tengo que ser más rápido para esquivarlos. ¡Ah! Déjame ayudarte antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Tengo que sacar a Eddie del campus antes de que alguien salga herido. Tengo que detenerlo. Eso significa que debo tumbarlo. ¡Rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo que soltarme! ¡Tengo que combatir esto! Tengo que detenerlo. Eso significa que debo tumbarlo. ¡Rápido! Tengo que detenerlo. Eso significa que debo tumbarlo. ¡Rápido! ¡Me mata! ¡Me está matando! ¡No puedo escapar! ¡Tengo que liberarme! ¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡Debo combatir esto! ¡Ah!
¡Sentaos en el suelo con las manos sobre la cabeza! ¡Los dos al suelo! ¡Ahora! ¿Qué demonios es eso? ¡Lo necesito! No está terminado. ¡Devuélvemelo! De verdad, no está terminado. No puedo ir por ahí lanzando redes con mis ropas de empollón. Tengo que terminar de coser un agujero en el trasero, luego te lo devolveré. Por cierto, puedo explicarte lo del agujero en el trasero. Mejor no. Ven al lugar en una media hora y lo tendré. Ah, está bien. Voy a casa por mis lanzarredes. Llevo todo el día parado. Es hora de hacer un poco de ejercicio. Comencemos por trepar muros. Solo tengo que saltar hasta ahí arriba, no es difícil. Salto y luego vuelvo a saltar. Claro, va contra las leyes de la física, pero la mayoría de las cosas que hago son así. ¡Ja! ¡Soy yo, el asombroso Saltomán! ¡Ja! ¡Ja! ¡El espectacular Menda Saltarín! ¡Ja! ¡Ja! ¡Es el sensacional tío que habla consigo mismo! Arrestar al sospechoso identificado como Hermann Schulz, de 33 años, que ha protagonizado un temerario asalto al banco a plena luz del día. Schulz tiene la ciudad en alerta. La telaraña en línea es genial para edificios bajos como estos. Estos edificios son lo bastante altos como para balancearme en red fácilmente. El tiempo y empezar a balancearme por estos edificios. Sí, funciona mejor si me agarro a la telaraña. Asustado. ¿Has acabado con mi... agujero en el trasero? Hay un idiota armando jaleo a unas pocas manzanas de aquí. Tengo que ir pitando. Cerdito, todos atrás. No sabía que tu nombre fuese Hermann. Oh, no, eres tú. Bueno, estás en mi barrio, Hermann.
vez te lo pondré fácil, Herman. Solo usaré mis telarañas. ¡Te mataré, te mataré! Este tío es patético. Debería enredarle las manos con telaraña y acabar de una vez. Estoy perdiendo mi tiempo y el de Herman. Debería enredarlo con telaraña y acabar. El bueno y predecible Herman. Ya nos veremos, colega. No, por favor, tengo hijos. Y yo tengo un perro. ¿Tienes un perro? ¡Qué bueno, tronco! Os envidio, chicos. Os conformáis con ser unos topicazos andantes. En serio, os felicito, pero venga, dejad a la señora en paz. Tengo que enredar a esos tipos cuando los derribo o volverán a levantarse. Este no volverá a levantarse. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Apártate de mí, monstruo! Esta clase de interacción humana es lo que hace que todo merezca la pena. ¡Oh, Yuki! ¡Sin más de vosotros! Johnny Storm, de los mundialmente conocidos Cuatro Fantásticos. ¿Qué diablos estás haciendo en Queens? ¿Qué estoy haciendo en Queens? Yo tengo que estar aquí, pero tú, ve a salvar el mundo. Oh, tengo una idea mejor. ¿Qué te parece una carrera rápida en Queens? ¿Qué es esto? ¿Crees que como puedes volar con un chorro de fuego puedes derrotarme? Creo que es eso lo que estoy diciendo. Pues tengo una cosa que decirte. Demuéstralo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! El caballero Luna es más rápido que tú. El que vaya perdiendo que dé un bocinazo. Videojuegos serías mejor con los giros.
brilla de verdad, sería más rápida que tú. Parece que estás dando un paseo por el parque. Y dices que eres un superhéroe incomprendido. Es más rápida que tú. Ni siquiera entiendo la comparación. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Te ayudaría algo si me rindo? El halcón nocturno es más rápido que tú. Sería más rápida que tú. Si estás muy cansado para continuar, puedo dar la vuelta y recogerte. Eres más rápido de lo que pensaba. Ahora eres mío. Da igual. Si quieres volver a competir alguna vez, búscame. Suelo estar por el edificio Baxter.